están registrando en La Paz y en la ciudad del Alto. El transporte sindicalizado y la Central Obrera Departamental han convocado a dos marchas de protesta. Los micros, minibuses y taxis sindicalizados cumplirán un paro de actividades movilizado de 24 horas este martes. A las 10 de la mañana, más de 2.500 motorizados junto a sus propietarios iniciarán una marcha de protesta simultánea desde el barrio San José, Cementerio General, Salida Cochabamba y Aeropuerto. Y no podemos permitir ya de que el Supremo Gobierno y sus ministros correspondientes tengan que manejarnos a bala como los han manejado a los hermanos paseños en el Alto el día de ayer, el antes de ayer y ahora en La Hoyada. Eso es lo que nos ha conmovido. Paralelamente, trabajadores campesinos instalaron una huelga de hambre en el mercado campesino, al igual que estudiantes de la Federación Universitaria Local. Imagínense, cada 4 días un muerto a balas, si hacemos números. Y eso significa que, entonces, esto es un dictador, es un acribillador. Mientras tanto, la Central Obrera Departamental convocó una marcha de protesta para las 3 de la tarde de este martes. Bueno, y hoy mientras en La Paz, en los diferentes distritos del país se registraban todos los acontecimientos que les hemos contado, en Tarija se advierte sobre su posible separación del país en caso de darse el fracaso del proyecto de la venta de gas, sostienen. El Comité Pro Intereses de Tarija hoy por la mañana señaló que esta región, poseedora de los más grandes yacimientos hidrocarburíferos del país, no permitirá el fracaso del proyecto de la venta del gas. En el momento en que el gobierno nacional haga las cosas para que no funcione el proyecto de exportación o se deje manejar por la anarquía, ahí realmente va a tener conflictos, porque nosotros no estamos jugando y no vamos a ir a este juego de marchas y contramarchas. Las decisiones que nosotros tomemos van a ser definitivas y van a ser en torno a una reconfiguración del Estado boliviano o por último a determinar una pertenencia a él o no. Tarija no va a perder este proyecto. Si Bolivia quiere perder este proyecto, va a perder Tarija más. Esta advertencia de separación, al igual que la postura que asumirá Tarija como región de aquí en adelante, viene siendo evaluada en este momento en una reunión de directorio. Sí, señor, estamos fuera de horario habitual. Seguramente usted estaba esperando el Ver para Ganar. Le doy la hora, son las 10 de la noche con 20 minutos.